Hola. Hola amigos, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien, creo que ya estaba esperando unos minutitos, como siempre, para que se conecten más amigos. La pregunta de siempre es si es que me escuchan bien. ¿Todos me escuchan bien? Súper. Muchos saludos a todos los que se están conectando. Veo muchos amigos, mucha gente conocida. Qué chévere. Muchísimas gracias para todos los que se conectan. Bueno, creo que ya podría empezar un poquito. Este día es un día especial o es un día en el que les contaré un poco más de mi trayectoria. Yo soy Vanessa Regalado, soy soprano ecuatoriana. Les estoy saludando desde Barcelona, España. Y bueno, para mí un gusto poder compartir unos minutos con ustedes, contarles un poco de mi historia, de mi carrera artística. Como ustedes saben, he venido en estos últimos meses, he venido presentando este espacio que lo denominé Conociendo A, que ha sido un espacio que me ha llenado de muchísimas satisfacciones personales, en primer lugar porque he aprendido a conocer, bueno, he podido conocer, mejor dicho, he podido conocer a grandes cantantes ecuatorianos, muchos de ellos a los que no he tenido el gusto de conocer personalmente, pero que este espacio me ha brindado la oportunidad de conocer un poquito más de ellos, de su profesión, de cómo están llevando su carrera. Y bueno, esto fue una idea que me surgió un día y que comenté con mis compañeros de la Fundación Musarte, a quienes pues siempre estoy muy agradecida porque siempre están apoyando con todas las locuras que se nos ocurren. Siempre tratamos de ser un equipo en el que nos apoyamos mutuamente y claro, como no podía ser de otra manera, me dijeron, vamos, dale, Vane, te apoyamos y creemos que este espacio será muy bueno para que mucha gente más conozca a los artistas que están, al igual que yo, que estamos, sería fuera del Ecuador, que la vida nos ha llevado en este momento a encontrarnos en otro país justamente para seguir este sueño de la música. Entonces, bueno, yo siempre he empezado saludándoles a todos quienes se conectan. Este día, como decía, va a ser un poquito diferente porque hablaré justamente de lo que yo he hecho, porque también mis compañeros, otros cantantes, me decían, Vane, sería chévere que tú también cuentes un poco de lo que haces, de lo que has hecho y bueno, estoy aquí para eso. Como les decía, este es un espacio que solamente pretende ser una ventana para que mucha gente de diferentes países, de diferentes partes del mundo pueda conocer mucho más de lo que hacemos los cantantes líricos ecuatorianos. Siempre empiezo, la dinámica del programa siempre fue de tener un esquema de preguntas en las que yo iba haciéndoles las preguntas y cada invitado iba contestando las mismas. Entonces, la idea de hacer esta transmisión justamente era esa, o sea, contarles un poco de cómo nace este proyecto, cómo nace la idea de hacer este espacio para los cantantes líricos y luego les iré contando un poco más que bueno, hoy se cierra como que el primer ciclo de entrevistas a cantantes líricos. Yo sé que me faltaron un montón, gente que está empezando, gente que está viviendo en Estados Unidos, en Rusia, en Argentina, muchos cantantes de los cuales no he podido tenerles en este espacio, pero prometo que más adelante haré todos los esfuerzos para también conocer un poco más de ellos. Yo misma, como siempre he dicho, estuve súper sorprendida de la cantidad de cantantes ecuatorianos que se encuentran estudiando esta carrera y para mí ha sido una situación muy motivante
poder darme cuenta y encontrar que nuevas voces, nuevas generaciones de cantantes líricos están representándonos en distintos puntos. Y claro, obviamente hay muchos de ellos que no se les conoce, uno mismo que está dentro del medio, yo misma me sorprendí de ver tantos jóvenes que están siguiendo sus sueños, y para mí, como les decía, esto ha sido muy, muy motivante. Creo que este espacio ha cumplido uno de sus objetivos principales, y no es que me despido, sino simplemente es como cerrar un primer ciclo en el que estamos haciendo a los cantantes líricos, pero me gustaría muchísimo también poder continuar con este espacio e incluir a más artistas, no solo del canto, sino conozco muchísimos amigos míos, pianistas, violinistas, de diferentes instrumentos, también jóvenes que están estudiando dirección, que pienso que es justo que también se les pueda brindar un espacio para poder conocer un poco más de lo que ellos hacen. Entonces, me encantaría poder incluir también a estos artistas, invitar a directores de escena, invitar a directores de orquesta para que también a los cantantes nos siga ayudando este espacio para entender un poco más la visión de los directores, tanto de escena, de orquesta, cómo ellos ven el trabajo del cantante, qué esperan de los cantantes. Entonces creo que esto también podría ser de mucho aporte para nosotros como artistas ecuatorianos. Bueno, como les comentaba, la idea es que yo vaya respondiendo las mismas preguntas que yo les había hecho a todos los invitados, para como un poquito poniéndome en el lugar de ellos y haciéndome exactamente las mismas preguntas, pero me gustaría muchísimo también, ya que esto va a ser un poquito un monólogo, me encantaría que las personas que me están acompañando este día, que en su mayoría son cantantes, jóvenes, me hagan también las preguntas que deseen conocer, no sé, en cuestión vocal, en cuestión de mi profesión, no sé, si también alguna cuestión personal les interesa saber, cosas que no sean muy íntimas, les contestaré con muchísimo gusto. Bueno, entonces, para empezar, la primera pregunta que yo hacía siempre era, ¿hace cuánto tiempo saliste del Ecuador? ¿En qué país vives actualmente y cómo te ha tratado este país? Como ya les comenté, yo me encuentro actualmente en Barcelona, en España. Llegué el mes de enero, pero tuve ya la oportunidad de vivir hace algunos años aquí. Ya viví un par de años en Barcelona. Justamente estuve estudiando un posgrado gracias a una beca de la Fundación Carolina que me fue otorgada. Entonces es la segunda vez que me encuentro en este bello país, en esta bella ciudad de Barcelona, y para mí ha sido muy grato porque siempre tuve el enorme deseo de poder volver, de poder reencontrarme con mis profesores de aquella época, de poder vivir el espacio, el ambiente cultural que se vive en este país, en esta ciudad. Y claro, he estado muy contenta por las oportunidades que se me han brindado. Vine a realizar una maestría en interpretación de ópera y ha sido una experiencia muy linda trabajar con grandes profesores, con grandes maestros. Creo que todos los artistas siempre estamos deseosos de seguir aprendiendo. Es una de los consejos que yo siempre les doy a todos mis estudiantes, que nunca dejen de aprender, que siempre continúen aprendiendo. Entonces, creo que así como uno aconseja, pienso que también uno tiene que realizar esto y nunca dejar de aprender. Entonces, decidí venir a la maestría de interpretación de ópera en el Conservatorio del Liceo. Ha sido una experiencia muy linda, a pesar de que obviamente no se pudo completar como hubiésemos querido este proceso por toda esta cuestión de la pandemia. Pero me ha tratado muy bien la ciudad, los profesores, mi maestro aquí en la maestría, el tenor Eduard Jiménez, igualmente fue mi maestro el tiempo que yo viví acá.
Y claro, tengo muchísimas ganas de volver a compartir con él. Es una persona que yo quiero muchísimo. Es uno de mis maestros. Ya les contaré más de mis otros maestros. Y bueno, ha sido muy lindo poderme reencontrar también con él. Dice, ¿en qué forma te afecta la situación actual que estamos viviendo? Bueno, acá en Barcelona lo de la pandemia se vivió bastante estricta el confinamiento. Fueron más o menos 100 días que estuvimos totalmente confinados, estuvimos sin acceso a mayores cosas, tuvimos que quedarnos acá, se suspendieron las clases, se suspendieron muchísimas actividades que teníamos programadas y claro, nos afectó en muchos sentidos, como a todos los artistas, que se cancelaron muchos programas, nuestras clases no pudieron continuar, tuvimos que continuar las clases online. Entonces, esto fue una situación un poco difícil de asimilar al comienzo, porque claro, nosotros veníamos con Alex, para quienes no conocen, Alex, mi esposo, también es cantante, barítono, y vinimos a este máster con muchísima ilusión de poder que nos escuchen, de poder hacer nuevos espacios acá. Entonces, esto un poco se dificultó, pero bueno, creo que ya se está controlando la situación, entonces ya se puede salir un poco, ya vamos adquiriendo nuevos proyectos y bueno, vamos a ver qué se da más adelante. Otra de las preguntas que teníamos es, ¿cuál ha sido tu mayor motivación para decidirte a ser un cantante de ópera y si tenía el apoyo de mi familia? Gracias a Dios, toda la vida, desde que soy muy, muy pequeñita, siempre tuve el apoyo de mis padres. Mi padre es cantante también, él siempre estuvo en presentaciones, entonces claro, yo le veía a él cantando y siempre quería hacer lo mismo que él hacía. Esa era mi ilusión. Desde los 4 años empecé a cantar, gracias a que mi mami me enseñaba las canciones, ella veía que a mí me gustaba mucho cantar y me empezó a enseñar las canciones, las letras de las canciones, las melodías. Y claro, cuando empecé, mi mami tenía la voz súper grave también, entonces yo le imitaba un poco a ella y cantaba también así bastante grave. Entonces, siempre tuve el apoyo de ellos. Yo creo que una de las principales motivaciones fue cuando ya un poquito más adelante pude entrar en el coro del conservatorio y empecé a hacer obras con el coro, obras con la orquesta, y empezamos a escuchar estas maravillosas obras sinfónico-corales y me decían, no sé, intenta hacer los solos, por ahí me daban la posibilidad de hacer un solo. Entonces yo escuchaba las voces del disco en ese momento y me encantaba eso. Entonces creo que esa fue una de las motivaciones más grandes que yo tuve para decidirme ser una cantante de ópera. El escuchar y decir, yo quisiera poder cantar así, yo quisiera poder cantar con esa facilidad y esas notas tan agudas. Entonces, creo que esa fue una de las principales motivaciones. Como digo, mi familia siempre me apoyó. Estudié administración también de empresas y todos mis profesores, mis compañeros, siempre me decían, Vane, dedícate de lleno a la música. Y era un poco raro porque en nuestro país, como muchos de ustedes saben, siempre se acostumbra a decir, no, dedícate a otra carrera, una carrera que te dé trabajo. Pero más bien mis compañeros de administración, porque yo estudiaba en ese entonces, me acuerdo, administración y derecho, y mis profesores, que eran economistas, ingenieros, me decían, Vane, lo tuyo es la música, y eso que era súper buen estudiante, pero ellos me decían, dedícate a la música, esa es tu pasión. Entonces siempre tuve gente que me apoye, siempre tuve gente que me diga, tú puedes hacerlo, sigue tus sueños. Entonces creo que esa ha sido una de las mayores motivaciones que he tenido. Y también, claro, dice, ¿alguna vez te desmotivaron? Sí, había gente también que me desmotivaba y muchas veces también
cuando uno pasa esos obstáculos o cuando uno ve lo difícil que es, principalmente en un medio como el nuestro, en el que lamentablemente no hay una cultura operística, una tradición operística en nuestro país, es muy difícil emprender proyectos, es muy difícil soñar con cantar en un escenario todo el tiempo, porque las limitaciones que se tienen o las opciones que se tienen son muy pocas. Entonces, claro, muchas veces cuando las cosas no iban tan bien, decía, no, me voy a dedicar a otra cosa y tenía que ponerme realmente muy triste y decir, bueno, ya voy a tratar de no desmotivarme, voy a tratar de seguir. Pero sí, o sea, no ha sido un camino tan fácil, pero creo que también la parte, cuando en cambio realizas los proyectos en los que emprendes, creo que es algo que te llena para seguir luchando. Justamente una de las motivaciones más grandes que he tenido también ha sido el poder encontrar un grupo, un equipo de trabajo como el de la Fundación Musarte, porque hemos sido personas que hemos soñado en grande y hemos conseguido muchas cosas, hemos logrado hacer puesta en escena de tres óperas en Cuenca, y eso para nosotros realmente es un orgullo y algo que nos llena de muchísimo gusto y de muchísima felicidad el poder compartir este mundo en el que vivimos nosotros los artistas con otras personas, y ver que cada vez más jóvenes en mi ciudad se interesen por la ópera y quieran estudiar canto y quieran ser cantantes. Creo que esta ha sido una de las cosas más lindas, el poder encontrarme con un equipo como el de la Fundación Musarte, que está encabezado por mi maestro de canto, que es el tenor Javier Rivadeneira, a quien yo siempre agradeceré profundamente, porque él nos ha dado muchísimas oportunidades para seguir creciendo, nos ha ayudado para llevar al Ecuador maestros de diferentes áreas en las que hemos podido hacer un proyecto para el país. Entonces creo que esto también es súper importante. Otra de las preguntas que les hacía siempre a los invitados es la de ¿qué es la ópera para ti? Bueno, para mí la ópera es todo, o sea, es mi vida, es mi pasión. Yo creo que no me veo haciendo ninguna otra cosa muy allá del concepto de que la ópera sea un drama musical o el arte total o la fusión de todas las artes como se conoce. Creo que para cada uno de nosotros los artistas que nos dedicamos a esto, el hecho de poder vivir la experiencia de la ópera, de poder estar en el escenario, de poder encarnar un personaje, creo que es una sensación que solo las personas tal vez que estamos en esto podamos entender, y las personas sensibles a las que podamos llegar entenderán la magia que se vive cuando uno está en el escenario. Para mí la ópera es mi vida, es mi pasión, es todo lo que quisiera poder hacer, y no me veo haciendo otra cosa realmente. Dice, bueno, tú eres una cantante lírica, mi tipo de voz es la de una soprano. Bueno, soprano. Soprano es la voz más aguda de una mujer. Como ustedes saben, y para los que no sepan todavía estos términos, las mujeres se dividen en tres voces, desde la más grave hasta la más aguda, la contralto, la mezzosoprano y la soprano. Dentro de cada una de estas voces hay unas como subdivisiones que puedes encontrar: soprano, soprano dramática, soprano lírica, soprano lírica espinto, soprano ligera, soprano lírico ligera. Entonces yo me encuentro en el rango de la soprano lírico ligera, y es la voz más aguda de las mujeres, que tiene mucho que ver no solo con el registro de las notas que alcanza tu voz, sino también con el color de la voz, con la característica del timbre de la voz. Entonces, es
en palabras muy sencillas, la voz más aguda de las mujeres. Como les decía, yo soy una soprano lírica que tiene cuerpo en la voz y que también tiene capacidad para hacer coloraturas. No tanto como una soprano ligera o de coloratura, pero tengo mis facilidades. A ver, me están preguntando, Vane, ¿cuál es el papel? Me encantaría que igual me vayan preguntando, o sea, no quisiera solamente leer estas preguntas que están aquí. Muchas gracias para las personas que me están preguntando. Mariané, Vane, ¿cuál es el papel más difícil que has interpretado y a qué ópera pertenece? Bueno, el papel más difícil que he cantado, a ver, pensemos. Yo creo que son dos, pero el que en su momento fue el más difícil para mí fue Violeta de La Traviata. Es un rol bastante, bastante exigente vocalmente, tanto en la parte escénica como vocal, técnica. Es un papel, creo que uno de los roles más difíciles para soprano de mi tipo de voz, y fue un reto gigante, porque justamente fue una producción que hicimos con la Fundación Musarte en Cuenca y claro, nos tocaba a nosotros hacer de todo y claro, encima de hacer todo lo que era la producción y todo y todas estas cosas, el hecho de poderme concentrar en la parte vocal fue una experiencia increíble. Yo recuerdo que cuando se terminó, hicimos cuatro funciones. Recuerdo que cuando se terminó la última función, yo, el momento en el que Violeta muere y se desploma, yo me quedé ahí y no me podía parar. No me podía levantar y solamente empecé a llorar de la emoción, porque fue un reto gigante, que lo pudimos cumplir, que lo pudimos realizar con mis compañeros. Creo que esa ha sido una de las óperas más difíciles de Violeta, de La Traviata, de Verdi. Y la segunda fue Don Elvira, de Don Giovanni, que tuvimos el orgullo de presentar en Budapest, una producción ecuatoriana, que fue la primera producción ecuatoriana que participó en un festival internacional en Budapest, Hungría. Y tuve la posibilidad, la oportunidad de interpretar a Don Elvira, un rol asimismo súper exigente. Mozart siempre es muy, muy exigente para las voces, y para mí representó un reto enorme, porque aparte el director escénico me puso una pequeña dificultad extra, que era que yo salía embarazada. Entonces fue, pero bueno, eso ya les cuento más adelante. Fue uno de los roles también más difíciles de ópera que he hecho. A ver, dice, ¿a qué edad supiste el tipo de voz que eres? Bueno, la naturaleza de la voz, o mejor dicho, se nace con un tipo de voz. Estas características como el timbre, el color de la voz, más que el registro, porque yo cuando empecé a estudiar canto, yo no llegaba más arriba de un sol. Entonces, realmente casi no tenía registro, pero con la técnica pude extender mi registro vocal. Pero como decía, esto depende mucho de el color de la voz, del timbre de la voz. Y si ya nos hiciéramos, existen médicos que se llaman los foniatras, existen unos exámenes que te revisan tus cuerdas y te dicen exactamente tu tipo de voz, fijándose en el grosor de las cuerdas, en el tamaño de las cuerdas, en todas estas características, porque ya con tu tipo de voz se nace. O sea, tú puedes ser una mezzosoprano, una soprano de características específicas, pero ya es una naturaleza de la voz. Entonces, cuando yo era pequeña, empecé en el coro y era segunda voz, pero como les contaba, era más porque imitaba la voz de mi mami, que tiene la voz súper grave. Pero luego me pasaba a las primeras, entonces poco a poco me fueron cambiando y siempre estuve en la voz primera. Y como les digo, es por una cuestión del color de la voz y del timbre. ¿Qué más? Bueno, a ver, mientras ustedes siguen preguntando, yo sigo leyendo por acá.
Dice, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor sacrificio para alcanzar tus metas? Como les decía, el hecho de estar fuera del país, el hecho de estar lejos de tu familia, lejos de tu casa, lejos de la gente que conoces, siempre va a ser un sacrificio. Pero creo que como artistas, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida y como que uno se hace ya la mentalidad de un poco no aferrarse a estas cosas porque somos súper sensibles los artistas, entonces tratamos un poco de no dejarnos afectar tanto de estas cosas, aunque sin duda es uno de los mayores sacrificios que tenemos, el hecho de dejar todas las cosas que tenemos en nuestro entorno. Hace que sea duro, o sea, que sea duro el hecho de viajar, el hecho de salir, estar lejos de la gente que quieres o de tu zona de confort, porque muchas veces uno cuando está ya establecido en una ciudad, conoces el medio, conoces a tu círculo de amigos y todo esto, entonces empezar siempre en otro país es muy duro, pero creo que vale la pena, o sea, cualquier sacrificio que uno hace por algo que ama, creo que vale la pena y uno aprende a sobrellevar todas estas cosas. A ver, dice, vemos a muchos artistas cantando desde sus casas. Acá en Barcelona y por lo general en Europa hubo muchísimos artistas que salían a las ventanas, a los balcones, que cantaban. Yo nunca salía a los balcones, pero siempre ensayaba, bueno, siempre ensayo en la sala que del departamento en donde estamos. Siempre estamos ensayando o el Alex tocando el violín y los vecinos del frente siempre están aplaudiéndonos. Entonces, como que no necesitábamos salir al balcón, pero era una experiencia muy linda porque a veces estábamos cantando solo para ensayar, para no dejar de entrenar la voz y siempre había mucha gente que nos estaba aplaudiendo desde el frente. Entonces, yo creo que estas experiencias también sirven porque acercan mucho a la gente. No todo el mundo tiene la posibilidad o está acostumbrado a ir al teatro. Entonces, creo que estas oportunidades que nos ha dado esta pandemia, como se dice, dentro de lo negativo que tuvo todo esto, si nos enfocamos en los artistas, en los cantantes, creo que ha servido para un poco que la gente que no está acostumbrada a ir al teatro se acerque de una manera diferente. Hay muchos artistas que están grabando canciones, como les decía, hay muchos artistas que salen a los balcones. Ahora un poco se están normalizando ya las cosas acá y ya no se ve mucho esto, pero en su momento sirvió y creo que acercó mucho al público que no está acostumbrado a oír a cantantes de ópera también. Siempre les llama mucho la atención, entonces creo que les ha acercado a lo que es la ópera. Me dicen, para la siguiente pregunta tengo tres opciones. Si pudiera hacer algo diferente, les preguntaba yo, ¿qué te gustaría hacer? ¿Otro tipo de voz, otro tipo de instrumento, otra profesión y por qué? Bueno, yo creo que otra profesión no podría ser. De hecho, como les comenté, tenía mi profesión, bueno, estaba estudiando, mejor dicho, administración y derecho. Y claro, estaba muy enfocada en que estas iban a ser mis profesiones, pero dejé todo por el canto, entonces creo que otra profesión no hubiese escogido. Otro tipo de voz tampoco, siempre me ha gustado mucho la voz de soprano, entonces creo que me quedaría con la voz de soprano. Y otro instrumento, no cambiaría el canto, pero cuando era muy niña soñaba mucho con ser violinista. Entonces creo que esa es una de mis frustraciones, el ser violinista. Es algo que me encanta, pero bueno, por suerte el Alex es violinista, entonces puedo
escucharle a él y puedo aconsejarle cuando le escucho tocar, no sé, las cosas que escucho y como que compensa un poquito esa parte. A ver, dice, ¿la voz de qué cantante te gustaría tener por un día? Bueno, de hecho, tengo muchas cantantes a las cuales sigo. Actualmente hay un montón de cantantes increíbles que son una motivación muy grande para quienes nos dedicamos a esto. Una es Lizeth Oropesa, que es una cantante muy joven que está haciendo una carrera muy grande ya en diferentes teatros del mundo. Me encanta cómo canta. Otra cantante que me gusta muchísimo de las actuales se llama Nadine Sierra, también súper joven y que está haciendo una carrera también increíble. Y una de las cantantes que más he admirado siempre ha sido María Callas, porque cambió la historia del canto y creo que tenía un control increíble de su técnica y de su voz. Y creo que me hubiese gustado más que la voz entender cómo entendían ellas, cómo entienden el canto, o cómo entendió María Callas en su época. Y bueno, me estoy olvidando de la más importante, que es Mariela de Vía, que es para mí mi cantante favorita. O sea, y yo creo que de ella he tratado de aprender todo lo que he podido. Es una cantante increíble de bel canto. Y me encantaría poder entender cómo es que canta, cómo canta, porque es increíble. Les recomiendo, Mariela de Vía se llama, es una cantante italiana, una soprano italiana. Seguimos, dice, ¿cuál es tu ópera favorita? Y veía también que por aquí Wagner me preguntaba justamente esto, y Wagner, respondiendo a tu pregunta, mi ópera favorita, bueno, de las que he cantado, La Traviata. Me encanta todo lo que es el papel de la Violeta, me fascina. Pero una de las óperas que también me encantaría cantar es Lucia de Lammermoor. Creo que igualmente sería un reto súper grande para la voz. Espero en algún momento poder hacerlo. Esas son mis óperas favoritas y, bueno, mis roles favoritos también. Y entrando también un poco más ya en lo que es el canto, preguntaba yo, ¿cuál es la rutina vocal diaria, el entrenamiento vocal que realizas, los ejercicios, tips o métodos que nos puedas recomendar? Esta pregunta es un poco difícil de contestar porque, como habíamos conversado con muchos de los cantantes invitados en este espacio, cada cantante tiene su instrumento, cada cantante tiene su proceso, cada cantante tiene su tiempo y cada cantante aprende de una o de otra manera. Claro que en el canto hay bases, que son la técnica de la respiración, que para eso hay ejercicios súper buenos, que ustedes pueden encontrar para el trabajo de la respiración intercostal, que es por lo general lo que yo utilizo. De ahí de métodos, el método de Manuel García, que es excelente, que también creo que, si mal no recuerdo, recomiendo también Alex. Es un método de canto que tiene muchísimos ejercicios, vocalizaciones, para diferentes, ¿cómo se dice? Cuando quieres, por ejemplo, hacer unas agilidades en una u otra área, te vienen las recomendaciones, o si quieres hacer alguna variación, te vienen también como ejemplos o recomendaciones de las variaciones que puedes hacer según el estilo, según la obra. Entonces creo que esto también es súper importante saber. De ahí ejercicios, bueno, mi rutina vocal es muy progresiva. Yo voy haciendo ejercicios que he aprendido con mi maestro, segundas, primero boca cerrada, hago resonancia, después segundas, terceras, cuartas, quintas, voy
haciendo progresivamente. Nunca voy directo a los agudos, no, siempre voy haciendo progresivamente hasta el mi, luego subo hasta el fa, luego hasta el sol, luego hasta el la, y luego empiezo ya un poco más hacia los agudos, porque la voz, al igual que cualquier disciplina o al igual que cualquier ejercicio como esto, como nuestro instrumento es nuestro cuerpo, necesitamos un calentamiento. Entonces, si tú vas directo a los agudos, ya te puedes afectar la voz. Es un instrumento muy delicado en el que tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, siempre recomiendo que el trabajo vocal, la rutina vocal que practicas diariamente, sea muy progresiva. Bueno, aquí con Alex nos ayudamos, los dos siempre estamos un poco controlándonos esto, de no cometer muchos errores, porque siempre los cantantes necesitamos una guía. Y lamentablemente no siempre podemos tener a nuestros maestros como quisiéramos todos los días aquí dándonos clases. Lamentablemente esto no se puede, entonces lo más sano para la voz siempre es buscarte alguien que esté en un nivel de preparación, que te pueda ayudar, que te pueda escuchar, para que puedas seguir mejorando y no cometer errores que te puedan afectar a la voz. Esto. Luego, otra pregunta dice, ¿qué es lo que más amas y qué es lo que más odias del canto? Lo que más amo del canto, sin duda, es el poder... Ay, casi se me corta. Lo que más amo del canto es esa sensación que te da la música, el canto, de libertad, de poder transmitir sentimientos, de poder contar historias a través de la voz, a través de la música, el poder llegar a la gente, el poder tocar corazones, como se dice, muchas veces... las personas vienen, te dicen qué lindo, me llegó al corazón lo que cantaste o cosas así. Entonces, creo que eso para los artistas es muy importante y creo que es una de las remuneraciones más grandes, el aplauso del público, el que muchas personas vengan, se acerquen, te feliciten, que te digan que les llegó lo que cantaste, que les transmitiste el personaje o que les transmitiste la historia de la canción. Esto es muy lindo, esta sensación de poder compartir, de poder llegar a la gente. Lo que más odio del canto, bueno, no diría que odio, pero lo que menos me gusta es que es, sin duda a equivocarme o sin menospreciar a ningún otro instrumento, creo que es el instrumento más difícil. Depende de tantas cosas, que si dormiste bien, que si estás de buen ánimo, que si estás triste, que si te pasó algo. Muchas veces la gente, las personas, el público, obviamente no se enteran lo que pasa detrás de los artistas. Ellos simplemente compran su entrada y van a la presentación y listo. No se enteran, y muchas veces los artistas tenemos también muchos conflictos, problemas, no siempre nos sentimos bien y aún así tenemos que salir y dar lo mejor de nosotros. Entonces creo que lo más difícil o lo que no me gusta tanto del canto es que sea uno de los instrumentos más difíciles, porque siempre está evolucionando, siempre está dependiendo de otros factores, la voz propios, obviamente de factores propios. Entonces esto es como que la parte más difícil, no es como que el piano tocas y suena, no, la voz es totalmente diferente. Bueno, sigamos. De los montajes escénicos, yo les preguntaba cuál ha sido tu experiencia más difícil o tu experiencia más graciosa. Como les contaba antes, yo tuve una experiencia muy graciosa, que fue el montaje de Don Giovanni, en el que yo salía de Doña Elvira, y salía supuestamente embarazada, o sea, salía con una barriga gigante a buscarle como loca a Don Giovanni porque me había abandonado con mi hijo.
Entonces entraba al escenario con todo esto y tenía que obviamente actuar como que estoy embarazada y como que ya mismo voy a dar a luz. Fue muy gracioso y bueno, también fue súper difícil cantar de esa manera. Pero la parte más graciosa fue cuando en el área de Leporello él empezaba a contarme todas las conquistas que tenía don Giovanni y doña Elvira, en un arranque de iras, se paraba de la silla, se iba hacia adelante y se sacaba la panza así hacia el público. Y era una almohada, entonces todo el mundo se empezaba a reír. Porque claro, era una farsa, o sea, era una farsa de doña Elvira para que don Giovanni no le abandone. Entonces esa ha sido una de las experiencias más graciosas, porque el preparar todo eso fue también muy gracioso con todos los otros cantantes con los que compartimos esa experiencia. A ver, otra de las preguntas que teníamos, ¿qué crees que le falta a nuestro país para tener una perspectiva profesional e internacional en cuanto a la ópera? Creo que esta es una de las preguntas más complicadas para nosotros los artistas, porque siempre hemos sido como que un poco relegados de los gobiernos, del Estado. Siempre el arte, la cultura ha estado como que siendo la última rueda del coche, y lamentablemente, por más duro que sea, por más duro que suene en nuestro país, es así, ha sido así y sigue siendo así, y no sé en qué momento cambie. No se ve todavía una luz. Nosotros como Fundación Musarte hemos tratado de hacer muchos proyectos para que exista una escuela de canto profesional en el país. Hemos hecho muchas masterclasses con el maestro Rivadeneira, como les contaba, hemos llevado otros maestros de correpetición, de dirección coral. Hemos tratado de hacer nuestro aporte, pero lamentablemente sin el apoyo del Estado es una tarea titánica. Todos los proyectos es un empezar de cero. Todas las puestas en escena de una ópera, la conformación de un coro que lo logramos hacer, que estamos muy orgullosos de poder haber hecho todo ese trabajo, han sido trabajos titánicos en los que hemos tenido muchísimos obstáculos que enfrentar, el mismo medio, las mismas autoridades, el mismo gobierno, ¿por qué no decirlo? Incluso hasta muchos de los colegas, artistas, que simplemente nos han puesto obstáculos. Pero a pesar de todo eso, nosotros hemos seguido, hemos avanzado, hemos logrado muchas cosas. Con la Fundación Mozarte, como les contaba, tuvimos el enorme orgullo de poder llevar una ópera por primera vez, una ópera ecuatoriana, a un festival internacional y ganar ese festival. Nos dieron el premio a Mejor Producción. Y creo que eso ha sido uno de los logros más importantes que ha tenido nuestro país en cuanto a la cultura operística. Sin embargo, siempre ha faltado el apoyo del gobierno, y esto para nosotros ha sido muy triste, porque de manera privada, como institución privada, como grupo privado, no podemos garantizar una temporada de ópera o que las cosas continúen o que sigan su ciclo, porque realmente el hecho de hacer una ópera implica muchísimos gastos, es una inversión gigante, que nuestro medio, que nuestra sociedad aún no ha entendido o no dimensiona todavía lo que significa la puesta en escena de una ópera. Cuando van les encanta, pero de alguna manera todavía no existe esa tradición, ese gusto por ir al teatro, ese gusto por ir a la ópera. Nosotros hemos hecho en 10 años muchísimos proyectos para crear públicos, tenemos ya un público cautivo, pero no es suficiente. Quisiéramos poder llegar a más personas, pero para eso siempre vamos a necesitar el apoyo del Estado. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes que le hacen falta a nuestro país es la formación, la escuela. No hay una escuela profesional de ópera, no hay una institución que forme cantantes profesionales de ópera
Es muy triste decirlo, hay conservatorios, hay universidades, pero por lo general no existe, no existe como que el centro especializado en esto. Por lo general hay muchas instituciones que se dedican al canto de manera más a ritmos populares y las, no sé si me atrevo a decir, 2, 3, 4 instituciones tal vez que se dediquen a lo que es el canto lírico, no tienen todas las facilidades porque son instituciones muchas veces públicas que no tienen los presupuestos como para tener los profesores necesarios para formar una escuela de canto lírico profesional. Entonces, claro, es una limitación gigante y por eso mismo la fuga de talentos, vemos que muchísimos cantantes están saliendo del país y eso, como les decía, es una motivación. Pero lo único que yo espero es que en algún momento estas personas, una vez que hayan adquirido las herramientas necesarias, regresen y podamos aportar a nuestro país y las autoridades se den cuenta de la necesidad de una escuela de formación en artes, en canto lírico. Bueno, yo me estoy enfocando ahora en el canto lírico porque es nuestro tema y porque es a lo que yo me dedico, pero asimismo hace falta en muchas otras ramas de la cultura, del arte. Entonces, creo que se necesita mucho más apoyo del gobierno. Aquí se han dicho mucho de empezar desde la niñez y claro, ese es el punto más importante. La niñez, poder formar coros, inclusive se quitaron las clases de música de las escuelas, de los colegios. Entonces, creo que todas estas cosas son van en contra de todo el camino artístico que se puede conseguir o que se puede tener en nuestro país. Entonces, creo que una de las cosas que hace falta más importantes es la formación, la escuela, que hemos tratado nosotros como fundación de colaborar, pero lamentablemente sin el apoyo estatal, sin un presupuesto, es un camino bastante duro. Pero bueno, de todas maneras igual seguimos abriendo espacios, seguimos intentando, de hecho, como les comenté, este espacio nació justamente con esa intención. Bueno, saliéndonos un poquito de estos temas que son bastante serios y bastante delicados, también hablábamos con mis compañeros del tema del repertorio y en cuanto cuando uno empieza el canto y de las herramientas que uno debe tratar de adquirir cuando te quieres dedicar a ser un cantante de ópera. Y creo que cuando uno empieza, lo primero que debe empezar sabiendo es que esta es una carrera de mucha constancia, de mucha perseverancia, de mucha paciencia, que implica muchísimas habilidades, no solo de la parte vocal, o mejor dicho, adquirir muchos conocimientos no solo de la parte vocal, sino también de la historia de la música, de lo que son los idiomas, la fonética de los idiomas, de lo que es la actuación, porque cada vez es más notorio la necesidad de cantantes que se sepan desenvolver en el escenario de una manera muy actoral. La mayoría de directores escénicos tienen muchísimas exigencias en cuanto a la actuación. Entonces, sin duda, el solfeo, estudiar un instrumento, estudiar idiomas, el hecho de escoger un buen repertorio, principalmente siempre buscar un buen maestro, porque puede ser de donde sea, en todos lugares hay buenos y malos maestros, pero tratar siempre de buscar el mejor maestro porque de eso depende tu voz, de eso depende que tú puedas seguir creciendo, de eso depende de que tu voz sea sana y de eso depende tu carrera básicamente, que tengas una buena guía. Que tengas una buena guía y más las otras herramientas que les comenté, creo que es un buen camino para empezar. Y en cuanto al repertorio, si tú consigues un buen maestro, el maestro te sabrá guiar en el sentido de que tú no puedes
saltarte los pasos. En el canto también existen pasos que tienes que seguir, canzonetas, música antigua, Mozart temprano, que son como que los compositores que te van ayudando y te van dando esta formación técnica que se necesita. Si tú vas directo a las áreas del verismo, del romanticismo, Verdi, Puccini, esto te va a matar la voz. O sea, uno tiene que tratar primero de gatear antes de caminar y antes de correr. Siempre les digo esto a todos mis alumnos y creo que ellos son testigos de que siempre les estoy un poco frenando, porque cuando uno empieza con el canto, lo único que quiere es ya cantar las arias favoritas que uno escucha, pero hay que tener muchísima paciencia. Ese es uno de los mayores secretos. A ver, ya me van quedando poquitos minutos. Bueno, siempre agradeciéndoles a todos los que están siguiéndome. Muchísimas gracias, chicos, a todos mis queridos alumnos de Cuenca, a los cantantes que nos han acompañado. Muchísimas gracias, maestro, también Javier, por siempre estarnos aquí apoyando en todos estos espacios que hemos creado. Bueno, a todos mis compañeros cantantes también. Y bueno, para ir un poco terminando ya, espero que no se hayan aburrido mucho, espero que les haya, que les haya servido un poco mi historia. Otra de las preguntas, un poco para ya ir terminando, bueno, ya les hablé de las herramientas para los jóvenes cantantes, del repertorio. Otra de las preguntas que casi nunca alcanzaba a hacer era, ¿cuál es la diferencia entre la música vocal y la música popular? Vocal igual, o sea, si has cantado alguna vez es género popular y género clásico. Creo que la técnica en principio es la misma, simplemente cada género tiene su estilo y su forma de canto, el uno puede ser un poquito más abierto, tal vez la tesitura no es tan aguda en lo que son los géneros populares, pero en principio pienso siempre que la técnica del apoyo de la respiración, principalmente de la proyección de la voz, de la colocación de la voz, te ayuda mucho como una herramienta muy útil para que puedas resolver tu canto de la manera más correcta. La última pregunta que les decía siempre era un jueguito de palabras, que les decía que en una palabra definan lo que son los siguientes términos. El primero siempre empezaba con el nombre. En mi caso, mi nombre es Vanessa y yo creo que es fortaleza. Sí, me toca ser muy fuerte y tratar siempre de salir adelante a pesar de muchas cosas, y creo que esa es una de las palabras que llevo siempre en mi mente. Canto, bueno, es mi pasión. Ópera es mi vida. Y el arte creo que es, el universo para todos los artistas. Y nada, eso creo que ha sido todo. Me faltaba una cosita que siempre les pedía a mis invitados que canten. Y bueno, yo también quisiera dedicarles en los pocos minutos que me quedan una canción que siempre me ha gustado, una canción ecuatoriana que siempre he cantado en todos los conciertos casi que hago. He tenido la oportunidad de cantar muchas veces también acá en Barcelona y de que les guste mucho esta canción del compositor Gerardo Guevara. Creo que es el compositor ecuatoriano más importante, vivo. Y nada, la canción se llama Despedida. Y bueno, y con esto quisiera despedirme sin antes decirles que estaré esta semana, no tendremos programa porque estaré reagendando mis próximos invitados, pero vamos a seguir con este espacio. Muchísimas gracias a todos y ahora les voy a cantar un fragmentito de esta canción. Adiós, amor, adiós, querida. Te dejo esta canción de amor, llena ya mi vida. Te
esta canción de amor, llena ya mi vida. Mis ojos llorarán por tus negros ojos, mis labios sufrirán la ausencia de tus besos, y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Adiós, mi amor, te llevaré en mi alma prendida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado este momento de poder compartir con ustedes, de poder brindarles un poco también de lo que yo he hecho en este camino tan lindo de la música. Sí, bueno, aprovecho para contestar a Marianne. Dice, Vane, ¿cómo te proyectas dentro de tu profesión en unos 10 años? Bueno, ojalá esté cantando para siempre. Ojalá siga cantando y siga cantando y siga cantando. Y sí, siempre podré apoyar a mi país y a los cantantes que están ahí. Una de mis pasiones también es la enseñanza, y creo que sí, o sea, no podría dejar de hacer eso tampoco. Creo que es una de mis responsabilidades también como artista. Muchísimas gracias por sus preguntas, muchísimas gracias por acompañarme. Y nada, espero que en estos nuevos programas que vamos a presentar nos sigan acompañando, sigan conociendo a los artistas ecuatorianos con nosotros. Y nada, agradecerles un montón a todos mis alumnos que me han acompañado hoy, a mi maestro que siempre está acompañándonos en todos los programas, a Alex, a mis padres que siempre están conmigo apoyándome, a mis amigos de siempre, muchísimas gracias, también están por ahí mis sobrinos. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos muy pronto a través de este espacio, Conociendo A. Les mando un fuerte abrazo y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no duden de escribirme por interno o en cualquier publicación y yo estaré muy gustosa de poder comunicarme con ustedes y ayudarles de la manera que yo pueda. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Chao.